bailar. No games. Si yo estuviera embarazada, no podría salir con mis amigos, salir a tomar un café, salir a pasear, contar historias y cosas así. Si yo estuviera embarazada, no podría cumplir mi sueño de ser comunicadora social y de seguir bailando, de cumplir todas las metas que me he propuesto y tengo a un futuro. Por eso es chévere que esperes, por una sexualidad responsable. Mi primer hijo lo tuve a los 18 años de edad. Mi plan a futuro era lograr terminar mis estudios universitarios, lograr formarme más como bailarín, como profesor, tener, ¿por qué no?, un bienestar, o sea, tanto en dinero como familiar. Sí, me tocó retirarme de los estudios que estaba realizando, los grupos a los cuales pertenecía para lograr tener una salida internacional o estar formándome por fuera del país. Me tocó sacrificarlos y salirme. También me tocó sacrificar las salidas con mis amigos, las rumbeadas. Sí, todo me tocó sacrificar, me tocó empezar a trabajar. Sí. A veces trabajaba día y noche para poder complementar lo que me tocaba con mis hijos. A pesar de todo, amo mis hijos, soy feliz con ellos, es un regalo hermoso, son experiencias inexplicables, son cosas, son aventuras, ¿sí? Aunque donde hubiera esperado un poquito más, sé que les hubiera dado un mejor futuro y por eso es chévere que esperes.